I didn't get their last name. More shit. Yeah, yeah, yeah. Okay. Can you help me with ¿Qué es, qué es el apellido? No lo anotó bien. ¿El apellido de ustedes? Elías. Rodríguez. Elías. 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 Elías es el... Rodríguez. So, el primer nombre que corregiste, ¿qué es? Ulises. 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 Ulises Rodríguez. Rodríguez is their last name. And Daniele Castilla. Gracias. Ya. Ya. Que le va bien. I'm going to also I need to film that family. Where did they disappear? He's going in the water. ¿Se la llevo y se la guardo? Sí, el hombre. Señora. ¿De qué se va a montar ahí? Dame la bolsa. Audrey, can you explain to her when she gets a US phone? When you get a US phone, call me. Yeah. Allá en el en aquel extremo, on that extreme is the pecan orchard, or where the floating barrier is at. And this is where they're going to cross. Este es un grupo de venezolanos que están por cruzar. Ya viene ese lado. Ya va a traer si tenemos, ¿sí? Tres mobiles. Mira, y los niños, ¿cómo hacemos?
regresamos, mano, nos regresamos tranquilo, pues, vamos para Ulises, el teléfono. Amiga, te puede llevar el bolso para allá. Aquí cada uno está agarrado. No, tiene más pequeño, tiene más pequeño que yo. Agárrate del lado. In case she loses yours. But she has only a... Mexican? ¿De qué país es el nombre? ¿Qué país es? Ese es de Colombia. El número de Colombia. Más 5633. WhatsApp. 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 Okay, I will text you from WhatsApp. Can you explain that on WhatsApp I use a Norwegian number, so it will be a different one than the one I gave her with my. Que va a ser un número diferente en WhatsApp. Yeah. Noruega. De Noruega. I would like to meet you when you get there. Wait. ¿Tiene miedo el niño? No sabemos nada. Ya, papi. ¿Tienes miedo? Lo que pasa es que en el área no me va a llevar mi tío también. Ah. He had a bad experience at the Daring Gap, so that's why he's scared. Yeah. Is that the oldest one? Es el mayor, ¿verdad? Yes, he's the oldest one. Is she scared also, Daniela? ¿También tienes miedo, Daniela? Tengo miedo, pero no puedo demostrárselo. I'm scared, but I can't let him see my fear. I have to be strong for him. What happened in the Darien? ¿Qué le pasó? ¿Ya se lo andaba yendo el río? ¿Estaba fuerte? ¿A los tres niños? But what's the bad experience? The river in the Daring Gap almost took out all three of their kids. Voy a fumar, por favor, para que no me graben. Está bajita, mira por donde les llega. Abajito. ¿Y qué tienes? Y se lleva a mi hermano. Pero ya se va a quedar con CQ. Ya estamos allá de aquel lado, ya estamos en Estados Unidos y no nos regresan. Lo que pasa es que allá migración nos agarró una vez. ¿En dónde? En el tren de ahí de Ciudad de México. Y nos regresó otra vez a frontera con Guatemala. ¿Hasta Tapachula? Uh-huh. Mira, llevan unos niños que ya cruzaron. Y está muy tranquilo esto que hay hoy, ¿verdad? Ha habido cruces todo el día, sí, es aquí. Todos los días se están cruzando de diferentes cantidades, diferentes partes. Hoy, esta mañana, documentamos a un grupo como de 150 que habían cruzado un poquito. Y viene una ola, ¿vieron la noticia? Que viene una ola de migrantes. ¿El de Tapachula, la caravana? Ajá. Sí, sí, lo vi. Ya, gracias a Dios. ¿El tren lo tomaron en Irapuato o dónde? No sé. Mira, ¡apúrense! ¿Qué hacen los militares? ¿Los ayudan? Yo no he visto que les hagan nada. So they will come back with the tire for... Yeah. So it's only one National Guard over there, so... ¿Qué van a hacer?
I mean, there's not much he can do by himself. He'll probably call for backup or assistance. But he has to give them to the Border Patrol if he can. That part, I don't know. Because they'll cross, they'll pretty much cross on their own. They'll go over the wire and they'll walk just like that other group is walking over there. He's pointing over there, walk over there. They're going to walk back to that. Yeah, that's what they do. ¿Habían escuchado de las boyas aquí flotantes? En la sí. ¿Y esas qué opinas de esas? Pues el país, o sea, está en todo su derecho. Estamos emigrando, estamos invadiendo un país ajeno. Es normal que quieran. Pero que no las pongan tan difícil, por lo menos México no las puso demasiado difícil. There's the floating barrier down that in down river. And I'm asking her what her opinion is of the floating barrier. She said, well, the country's in the right to try to prevent migrants from crossing. She said one of the hardest parts was not the Darien Gap, was crossing through Mexico. So there's a lot of corruption. Immigration officials, law enforcement is taking their money. And they just arrived moments ago here to Piedras Negras on train, and they didn't want to go to the shelter, so they were ready to cross. They're being instructed to walk towards the international bridge.